En operativo conjunto denominado Ceres, realizado el 8 de febrero en la ciudad de Pasto, Colombia, entre la Policía de Ecuador y Colombia se logró la captura de Wilder SF, alias Gato Farfán o Jerry, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Integra la lista internacional y es considerado como el blanco de más alto valor para el Estado ecuatoriano es cabecilla principal del autodenominado cartel nueva generación ecuador en la operación se ejecutó la orden de captura con fines de extradición de la corte del distrito sur de california estados unidos figura que sí lo tiene colombia y será puesto a órdenes de la justicia de los estados unidos el detenido coordinaba el envío de droga hacia Estados Unidos mediante diferentes modalidades a través de los principales puertos de Ecuador y México. Es señalado como uno de los responsables de las masacres ocurridas en los últimos años en los centros de rehabilitación social en el Ecuador, así como de varias muertes violentas realizadas en el país. Para la captura de Wilder SF en el Ecuador se realizaron varias acciones, allanamientos, líneas investigativas. En Imbabura, en Guayas, en el acto intervinieron la Dirección General de Investigación en coordinación con la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de unidades tácticas y especializadas del delito. También quiero decirles que esta investigación a la Policía Ecuatoriana le ha tomado 18 meses. El hoy detenido coordinaba envío de drogas hacia Estados Unidos y Europa mediante diferentes modalidades a través de los principales puertos, en asociación con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esta mañana hemos realizado tres allanamientos en la ciudad de Guayaquil. Hemos decomisado teléfonos satelitales, GPS, 319 mil dólares y hemos detenido a un ciudadano de nacionalidad albanesa. De igual forma, en la provincia de Imbabura hicimos un allanamiento a una fortaleza con puertas blindadas. En el lugar hemos encontrado cuatro cajas fuertes, hay 90 mil dólares, un arma de fuego.